Pero uno de 10 posti al Parlamento con Chessy y Alefar en el compromiso de Pache. Ahora aspetta en una chela la posible extradición al Estados Unidos que ha mostrado registración y el video nei quali Santrich e 3 collaboratori, anche loro detenuti, affermavano di avere accesi ai laboratori di droga e anche ad aerei per trasportare cocaina da Colombia. E anche l'ex guerrigliero aveva consegnato chili di cocaina per dimostrare che poteva accedere a tonnellate di questa droga. Il patto di pace esclude agli ex guerriglieri di fronte alle richieste degli Stati Uniti. Ma la procura e il presidente colombiano Juan Manuel Santos credono che ci sono prove fondate che Santrich aveva pianificato questa operazione dopo aver firmato la pace a fine 2016 e in conseguenza verrebbe escluso dalla giurisdizione speciale per la pace. Jesús Santrich è stato trasferito al penitenziario La Picota. Santrich è stato trasferito al centro di reclusione La Picota, ubicato al sud di Bogotà, dove permarrà nel padiglione di alta sicurezza ubicato nella Torre 5 del complesso carcerario. Santrich è arrivato al centro penitenziario con un forte dispositivo di sicurezza, diretto dalla squadra di sicurezza della Procura. Ricordiamo che l'arresto di Santrich è avvenuto a poche ore e che uno dei catturati per questo processo, Marlon Marín, viaggiasse agli Stati Uniti con il proposito di collaborare nell'indagine. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de peñas barcelonistas de lengua italiana. Conducen, conducono más morgante Alberto Polinori. Excepcionalmente, el viernes a las 21:30, venerdì a las 21:30, aquí en Radio Roma Futura.it. Y como es obvio, nuestro técnico se tomó un café 2 aquí. Y ahora nos vamos al aeropuerto de El Dorado a tomar el avión. Dale, vamos. Llegamos a Caracas, Venezuela. En Caracas son las 10:50 de la mañana, hace 23 grados y el cielo está nublado. Como entre Venezuela e Italia hay 6 horas de diferencia, en la ciudad eterna, en Roma, son las 16:50. Hace 19 grados y medio y el cielo está parcialmente nublado.
pueblo aquí en la capital. La información de Venezuela. Cumbre de las Américas. Las elecciones del 20 de mayo carecerán de legitimidad si excluyen a la oposición. En una declaración emitida al cierre de la Cumbre de las Américas realizada en Lima, Perú, de la cual Nicolás Maduro había sido excluido por las autoridades peruanas por haber adelantado la fecha sin coordinar con la oposición, en una declaración emitida a los 16 países firmantes exigieron elecciones presidenciales con garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos, que incluya la participación de todas las fuerzas políticas venezolanas, y ratifican que unas elecciones que no cumplan con esas características carecerán de legitimidad y credibilidad. El Parlamento venezolano aprobó un juicio simbólico a Maduro por corrupción. El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó ayer un juicio contra el presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso Odebrecht. Aunque sus decisiones vienen consideradas nulas por la Corte Suprema de Justicia, en una sesión sin acceso a la prensa, los opositores aprobaron la petición de apertura del antejuicio de mérito hecha por jueces de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo y en el exilio, que reunidos el 9 de abril en Bogotá pidieron también la captura de Maduro. Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró al Parlamento en desacato desde que la oposición asumió 112 de las 117 bancas en el año 2016, por lo que anula sistemáticamente todas sus resoluciones. El fiscal chavista Tarek William Saab dijo que la decisión legislativa carece de legitimidad y calificó de show la resolución de la Corte Paralela. Y ahora sí, ahora vamos con la música de Venezuela. Llega Desorden Público con el tema Políticos Paralíticos. Lo dedicamos a Mayerlin Sandoval, que nos escucha desde Trujillo. Entonces, para vos, Mayerlin, Desorden Público y Políticos Paralíticos. Dale, vamos. Yeah.
miran a las pasadas como si no nos necesitaran, pero a la hora de las elecciones nos engañan como a huevones. Yo quisiera que dos políticos fueran fueras paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran fueras paralíticos. Paralizados, no más corrupción y más aumento, no más baja en la prensa, no más ladrones en el gobierno. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Con Latinoamérica en Radio Roma Futura punto it era la música de Venezuela. Era Desorden Público con el tema Políticos Paralíticos. Charles de Gaulle decía: como los políticos nunca creen lo que dicen, se sorprenden cuando alguien sí lo cree. Winston Churchill decía: el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.